Hola amigos, buenos días, bienvenidos a Es Hora de Hablar de Ti. Este es nuestro primer programa del año y les damos las gracias por estar con nosotros. Queremos mandar un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal, por todas las facilidades que nos otorga para realizar este programa. Y ahora quiero presentarles a nuestros invitados del día de hoy. Hola muchachos, ¿cómo están? Hola, bien, gracias. ¿De qué escuela vienen? De la Técnica 28. Ok, ¿se presentan? Hola, yo soy Clara Parra. Yo soy Oscar. Yo soy Sebastián. Y yo soy Isis. Buenos días, yo soy Norma. Ya terminamos nuestra secundaria, no sabía listo. Bueno, y el día de hoy vamos a hablar sobre la autoestima. Es un tema muy importante porque, bueno, yo creo que es algo que debemos de tener todos. Antes de comenzar, vamos a ver un video que tenemos preparado para ustedes. Bueno, ahorita vamos a ver el video, vamos a esperar un poco. Y primero quiero preguntarles a ustedes, ¿qué es la autoestima? Para mí, la autoestima es el conjunto de percepciones, pensamientos, sentimientos y evaluaciones que tienes hacia ti mismo, hacia tu forma de ser o comportarte, hacia tu persona o hacia tu carácter. Para mí, la autoestima solamente es quererte y aceptarte como eres. Para mí es el cómo te ves tú mismo ante la sociedad, que sin importar lo que ellos digan de ti o piensen, a ti no te afecte y tú seas como eres. Para mí la autoestima es qué tanto te valoras a ti mismo, qué tanto te evalúas, qué tanto te aceptas. Bueno, pues en realidad todo lo que ustedes han dicho forma parte de la autoestima, ¿no? Y generalmente escuchamos que tenemos autoestima buena o mala, ¿no? Pero bueno o malo es como muy subjetivo y depende de las personas. Más bien, la autoestima tiene que ser adecuada a la situación en la que nos encontramos, a las personas con las que convivimos. Entonces, no sé a ustedes cómo les afecta la autoestima, por ejemplo, en cuanto a las relaciones con sus maestros y sus compañeros en la escuela. Bueno, pues yo creo que influye mucho en esta... Creo que influye mucho en esta etapa de lo que es la adolescencia. Algunos no les importa y lo que digan de ellos y les gusta ser como son. Otros se creen lo que les dicen y es cuando ahí va bajando su autoestima. Sobre todo yo creo que en la adolescencia es donde más se dejan influenciar por esto. No es que en las otras etapas no, pero en esta como que les importa más lo que piensen de ellos y se dejan guiar por estereotipos y no son ellos mismos. En esta etapa es una etapa formativa, por lo tanto las relaciones que tienen los adolescentes se ven muy influenciadas por su autoestima, porque esto tiene un gran impacto en su confianza. Ok, antes de que diga algo, Clara, me gustaría que más que nos digan los adolescentes, ellos, etcétera, nos platiquen sus experiencias personales, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa que cuando platico con mis compañeros, mi autoestima es muy fuerte, ¿por qué? O no es tan adecuada por eso o por aquello, ¿no? Bueno. Voy a retomar un poquito lo de la adolescencia. En realidad, como es un periodo de cambios, Abraham Maslow, en su jerarquía de necesidades humanas, coloca la necesidad del afecto. Y la necesidad del afecto se divide en dos: el afecto que te das tú mismo y el afecto y el respeto que te dan los demás. Y la autoestima se relaciona directamente con tu ego y es necesario para que los demás te quieran quererte tú primero. Entonces, influencia en la valía que tú te das y esta valía sobre todos los ámbitos de tu vida, en tu relación con tus amigos, en cómo te llevas con tus maestros, en si eres participativo o no participativo, entre muchas otras. A ver, fíjense bien, dicen algo muy importante ustedes y es efectivamente que este periodo de la adolescencia es difícil y nos vamos a encontrar con muchos factores que influyen a nuestro alrededor, ¿no? Para que nosotros podamos tener una buena o una mala autoestima o podamos querernos o no querernos, ¿no? Vamos a decirlo así. Quiero ahora que ustedes me pongan un ejemplo de algo que hayan vivido, pero que les haya realmente afectado a esta situación de esto hace que me quiera o esto hace que no me quiera, ¿no? Por ejemplo, a veces nos afectan mucho los comentarios que tenemos a nuestro alrededor. Ay, ella se viste feo, ay, ella se viste bonita, ¿no? O una gran cantidad de situaciones. Quiero que me pongan ese tipo de ejemplos, por favor. ¿Un ejemplo? Ajá.
Los estereotipos sería principalmente cuando dicen, no sé, una niña tiene que ser, no sé, por ejemplo, 90, 60, 90, ¿no? Entonces, tú te la crees y necesitas o sientes cierta necesidad para cumplir con este estereotipo, y este estereotipo cuenta con ciertas características que a la larga pues no vas a poder cumplir con todas y termina afectando tu ego. Bueno, como decía Clara, principalmente los estereotipos, porque bueno, yo soy una persona algo pasada de peso, entonces siempre están duro y dale con eso, pero cuando tienes una buena autoestima y el apoyo de tu familia y tus amigos, realmente no te afecta tanto, porque sabes quién eres. Yo, un ejemplo de mi vida puede ser que yo hace 2 años me fracturé una pierna, y al principio cuando te estás recuperando es difícil volver a empezar a caminar. Entonces te hacen burlas de que caminas chueco, de que tienes la pierna chueca, pero a mí no me afectó, ya que desde que empezó y desde que pasó el problema, tuve muchísimo apoyo de parte de mi familia y mis amigos. Bueno, en mi caso fue de que la necesidad de tener amigos, de pertenecer a un grupo social, me orilló a dejarme llevar por los comentarios de las demás personas, y eso me influyó a caer en lo que es el cutting. Para pertenecer al grupo social era hazlo, y quien más los tenga o así era quien más puntos se ganaba en el grupo. Entonces hubo un tiempo en el que las personas se empiezan a preocupar por ti, pero después les dejas de importar, porque dicen que pues no vas a hacer algo más extremo, Entonces yo lo que hice fue tratar de irme alejando, tuve ayuda psicológica para mejorar mi autoestima, y después hoy en día me encontré con otra de esas amigas y la he estado ayudando. Le compartí un poco de lo que me ayudó a seguir adelante entre mis gustos, que fueron los libros y la música. Fue una de las cosas que hizo que mi autoestima subiera y me valorara más como persona. En verdad nos alegra como mucho escuchar sus comentarios y que abran experiencias tan personales de su vida en este espacio, ¿no? Sabemos que es importante en esta cuestión de la autoestima no solo lo que nosotros estemos pensando. Ustedes ya lo dijeron, los estereotipos los marcan mucho, sobre todo ahora que tenemos internet a todo lo que da, y las imágenes cada vez son como, nos atacan más y nos bombardean más. Entonces, también hay frases que de repente interiorizamos o que están en la escuela, en nuestro entorno, la dicen nuestros amigos, etcétera. Entonces ahorita Alicia y yo les vamos a leer unas frases y ustedes tienen unas caritas, una carita como de aprobación y una de desaprobación, y vamos a hacer una dinámica en un ratito. Bueno, antes de hacer esa dinámica queremos que ustedes vean un video precisamente sobre la autoestima y que nos puedan dar sus comentarios, y vamos a ver qué tiene que ver eso con nuestra vida, ¿vale? Hey, you're the best, I'm not sure.
Bueno, chicos, ahora quiero que me platiquen qué piensan de este video, qué vieron ahí. Pues por parte del ratoncito, la intensa necesidad de adaptación que sintió y la necesidad de que lo quisieran y pues que tuviera en cierta parte como a dónde pertenecer. Y pues por el lado del niñito es que se identificó con él y por eso estuvo con él, pero pues en realidad lo que hizo todo el video fue intentar llamar la atención e intentar entrar en un algo, ¿no? Entonces al final pues es bonito que lo logre porque se queda con alguien igual a él. Bueno, exactamente como dijo ella, el video trató principalmente sobre el ratón que se sentía muy solo en su claustro, tratando de llamar la atención de un niño que pues le pareció apto. Entonces podemos ver que hace su mejor esfuerzo por tratar de llamar su atención hasta que finalmente lo logra, y ya después descubre que pues él también tiene unas orejas muy grandes, así que se identifican y pues ya se lo lleva. A mí me gustó no solo porque el ratón consiguió lo que quería, sino que hizo lo posible y no se dejó afectar por las burlas de la cochinilla que se estaba riendo de él, y al final encontró a alguien similar a él que lo aceptó. Y eso me gustó. Pues sí, ¿no? Pues como comentaban mis compañeros, sí, ¿no? Principalmente el esfuerzo de la cochinilla por tener alguna aceptación, ¿no? Y ya finalmente que encuentra a este niño, pues ambos pues se encuentran felices, ¿no? Porque ya no, o sea, se sienten identificados, ven que son iguales y que de alguna manera se pueden llevar bien. Ok, pues efectivamente el video trata sobre el ratoncito, ¿no? Pero voy a retomar algo que ustedes dijeron ese rato y es lo de los estereotipos. O sea, ¿quién nos dice que un ratón con orejas grandes no es bonito, ¿no? O no está lindo, o no es aceptable, o no puede ser querido. Entonces, más bien es el estereotipo de que el ratón tiene que tener ciertas cosas menos unas orejas enormes, ¿no?
Entonces, es lindo el mensaje de que siempre va a haber alguien que te va a aceptar tal y como eres, ¿no? O sea, no necesitas cambiar nada, sino necesitas ser tú mismo. Entonces, ahora sí vamos a hacer el ejercicio que les estaba comentando hace rato de las frases. Tienen dos caritas, una como de aceptación y una así como triste de no estoy de acuerdo, ¿no? Va a empezar Alicia leyendo una frase y ustedes levantan la carita que ustedes consideren que está, es adecuada o es inadecuada, y uno de ustedes va a decir la opinión de por qué levantó esa carita, ¿vale? Te quiero más que a mi vida. Acá, porque fue diferente, ¿no? Bueno, yo digo que la frase en sí no está mal, porque es el contexto de expresar más que literalmente de que amas más a esa persona que a ti mismo. Pues también no hay que ser tan rigurosos. La frase significa no, o sea, te amo más a ti que a mí, pero te quiero mucho, y la mejor manera de expresarlo es decir que a lo mejor es como si te quisiera más a ti que a mí, pero realmente no le veo mucho problema. Depende del contexto en el que lo uses. A mí no me gusta, porque precisamente la autoestima es quererte a ti, y si quieres más a una persona que a ti, pues no te quieres tanto a ti. Entonces es en realidad algo muy revoltoso, pero pues a mí no me gusta, porque antes que nadie te tienes que querer a ti. Bueno, pues yo pienso que las dos opiniones son muy válidas, pero sobre todo hay que tener como bien claro cómo lo decimos y por qué lo decimos, ¿no? Él dice, yo no le veo tanto problema, siempre y cuando esté bien ubicado y sepa bien qué estoy queriendo decir, ¿no? Pero también qué le estoy queriendo dar a entender a la otra persona, y por otra parte, Clara también tiene razón cuando dice, pues si no se vale que quieras más a otra persona que a ti misma, ¿no? Si, sin embargo, es una frase como muy popular y a veces la decimos sin reflexionarla mucho. Entonces yo tengo otra frase que dice, los hombres no lloran. Isis, ¿quieres comenzar? Bueno, pues yo digo que no, que eso es algo muy falso, porque normalmente nos agarra tanto que decir, bueno, es que eres hombre y por ser hombre no tienes que llorar, ajá. ¿Por qué? Porque tienes que ser más fuerte que las mujeres, ¿no? Entonces digo que aquí está mal, porque creo que al final de cuentas todos somos seres humanos y todos tenemos sentimientos, ajá. Puedes pasar por muchos sentimientos, la tristeza, la felicidad, y es de igual manera, te puedes sentir tan triste y vacío, ya sea por un problema, por lo que tú quieras, y claro, es válido llorar, ajá, porque pues como una vez un amigo me dijo un día que yo estaba llorando, él me dijo, mira, no te voy a pedir que dejes de llorar, pero sí que, ¿por qué no? Pues porque es parte de ti, es un sentimiento que no te lo voy a negar. Sin embargo, puedo estar a tu lado, puedo hacer que se te pase, y después cuando sientas mejoría, puedo hacerte sonreír. Fíjense bien, a veces tenemos muchos factores, incluso desde que somos chiquitos, nos educan con frases de ese tipo, ¿no? Los hombres no lloran, las niñas hacen esto, los niños hacen el otro, y aquí sí hay que tener mucho cuidado porque, bueno, desde aquí empieza este proceso de querernos a nosotros mismos y de, como dice Isis, ¿no? Entender que sí, todos tenemos sentimientos y que esos sentimientos pueden detonarse en risa, en alegría, en llanto, pero que eso no nos hace mejores ni peores, nos hace seres humanos y finalmente todos lo somos, ¿no? Y entonces los hombres lloran y las niñas también, ¿verdad? Bueno, les voy a leer otra. Parece difícil, pero sé que puedo hacerlo. Muy bien, pues le vamos a pedir su opinión a Oscar. Vale, gracias. Bueno, yo puse la carita de que estoy de acuerdo, porque la frase parece difícil, pero lo puedo lograr. Es aplicable porque muchas veces vemos a los problemas y no los tomamos como lo que realmente son. Los vemos. Y a lo mejor decimos, este problema es más grande que yo, no lo puedo solucionar. Pero si tienes suficiente confianza en ti mismo y te atreves a intentar las cosas, pues ves que los problemas que parecían así tan titánicos en comparación contigo, realmente no lo son. Y los puedes superar.
Muy bien. ¿Todos ustedes tienen Facebook o alguna red social? ¿Sí? ¿No? Pero han escuchado hablar de ellas. ¿Sí? Bueno, hay una publicación que sale casi todas las noches que dice like y te publico. ¿Qué piensan de ella? Ok. Muy bien. A ver, Sebastián, ¿por qué? Porque a mí se me hace algo incoherente, o sea, si la persona que lo pone te quiere publicar, lo va a hacer no porque tú se lo pidas, y la mayoría de gente hace eso solo para tener likes, porque yo me he enterado de gente que ponen like y te publico, pero no comentan nada, o sea que yo no le veo el sentido a eso. Fíjense bien, hace ratito decían algo bien padre, ¿no? Que es a veces nuestra intención de querer pertenecer a... o de querer tener la atención, querer tener el cariño de la otra persona y buscarlo, ¿no? Y a veces esto es un medio, a lo mejor no para obtener el cariño, pero sí a lo mejor para llamar un poquito la atención, ¿no? El like que te publico. Bueno, tengo otra frase que es muy linda, dice, no necesito maquillarme para ser bonita. A ver, vamos a pedir la opinión de ahora un chico y una chica, de este lado Isis. Bueno, aquí pues es que sí, normalmente hay muchas chicas que pues se maquillan, quieren lucir bien, ¿no? Pero veámoslo por otra parte, es casi lo mismo que los estereotipos. O sea, no necesitas maquillaje, no necesitas tener un super cuerpo ni un super rostro lindo para demostrarle a las demás personas que vales, ajá, que de alguna manera, pues en este caso como en el video, ¿no? Así sea una persona, siempre va a haber alguien que te va a aceptar tal y como eres, con o sin maquillaje, ajá, te va a aceptar, te va a querer, pero no por tu físico, sino por tu forma de ser con esa persona, a lo mejor y tienen confianza, entonces más que nada aquí cuenta tu interior que tu físico. A ver, de este lado, Oscar. Bueno, porque cada persona es individual y es hermosa en su propia forma. Entonces, a lo mejor maquillarse todos de una sola forma es tomar esa individualidad y tratar de ser como el resto para lo mismo, buscar aceptación. Pero pues yo creo que las personas no necesitan necesariamente maquillarse para ser bonitas. Muy bien, pues como nos damos cuenta, este es un tema muy muy amplio. Pero me gusta mucho que opinen ustedes desde su propia perspectiva, ¿no? A lo mejor nosotros como ya más adultos tenemos como otra visión de este tema. A lo mejor el autoestima nosotros cuando íbamos en la secundaria, los maestros ni siquiera lo mencionaron en muchos casos, ¿no? Lo fuimos aprendiendo en el camino. Sin embargo, desde mi punto de vista y desde el punto de vista yo creo de mis compañeros también, es un tema muy importante porque... dependiendo de cómo nos veamos es como nos vamos desarrollando, ¿no? Y también dependiendo de nuestra autoestima es como tomamos muchas decisiones. Entonces, si tenemos una autoestima adecuada, lo más probable es que nuestras decisiones en nuestra vida sean también las adecuadas. Que después vamos a ir aceptando las consecuencias de las decisiones que vamos tomando, sí, pero vamos a disminuyendo como el riesgo de tomar malas decisiones. Y pues el tiempo se nos está acabando, así que Alicia, un comentario final. Bueno, tenemos un mensaje en el chat, vamos a ver qué nos dicen. Así es, aquí ya está conectada precisamente la técnica 28, está viendo a sus alumnos y participando, mandan muchos saludos, dicen que se sienten muy orgullosos, por aquí nos dicen, Clara, eres una niña muy lista. Por supuesto que nuestros alumnos tienen una muy buena autoestima y pues lo están demostrando en su desempeño. Pues a toda la escuela, y al personal directivo de la 28 por brindarnos las facilidades para venir acá y grabar este programa. Hola. Hola. ¿Nada más? No.
también al alumnado que se mostró súper buena onda con nosotros y antes de venirnos nos echaron muchísimas porras, entonces es darle gracias a nuestros compañeros, a las autoridades y pues a todos en la 28. Yo gracias porque antes de irme todos me dijeron suerte, que te vaya bien, me mandas un saludo, no me acuerdo de todos, así que un saludo. No me voy a poner a decir nombres aquí porque se nos acaba el tiempo. Pues igual lo mismo, pues a toda la secundaria 28 que hizo lo posible porque viniéramos. Igual un saludo a todos, en general a todos, para que después no digan, ay, ¿por qué a mí no? Bueno chicos, con esto terminamos el programa, esperamos que se hayan divertido, que les haya servido la información aquí y allá donde nos están viendo. Y bueno, a querernos mucho, los problemas son oportunidades, acuérdense. Y esto fue Es Hora de Hablar de Ti, nos vemos la próxima.